¿Qué fue lo que sucedió afuera del Senado por parte de un grupo de manifestantes que irrumpió en las instalaciones? Se tuvieron que pausar las discusiones sobre la reforma judicial. José Antonio García, por supuesto, fue testigo de todo lo que sucedió. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación dieron este martes un portazo al interior del Senado de la República mientras se debatía en el Pleno la reforma constitucional al Poder Judicial. Los manifestantes que se encuentran en el plantón permanente ingresaron por la puerta número 6 que se ubica sobre el paso de la reforma, luego de romper la soldadura de los cerrojos. ¡El Poder Judicial no va a caer, no va a caer! Una parte de los manifestantes subió por las escalinatas hasta llegar al patio del Federalísimo, lanzando consignas en contra de la reforma. Otra parte de los manifestantes ingresó al lobby del Senado, donde el personal de seguridad pretendía detener su paso y les lanzó agua con espuma. Ante esta histórica irrupción en el Senado, el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, declaró un receso indefinido y minutos más tarde se acordó reanudar la sesión a las 7 de la noche en la antigua casona de Jicotencatl. ¡Señor senador, el que está aquí, cabrón! ¡Señor senador, el que está aquí, cabrón! Ahí se desplazaron los trabajadores del Poder Judicial Federal y también se presentaron manifestantes en favor de la reforma judicial. En medio de un fuerte dispositivo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en las avenidas Eje Central Lázaro Cárdenas, Tacuba y Donceles. Mientras se desarrollaba la segunda parte de la sesión, los trabajadores del Poder Judicial intentaron llegar hasta la sede alterna, pero fueron impedidos por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apostados en la calle de Tacuba, quienes equipados con cascos y escudos antimotín lanzaron polvo químico extintor a los manifestantes, lo que los hizo retroceder y desistir de dar un segundo portazo e interrumpir la sesión. A las 11 de la noche y después de escuchar el posicionamiento de diferentes senadores, los manifestantes regresaron al plantón permanente en Paseo de la Reforma, donde aseguraron que reordenarán las manifestaciones de los próximos días. Para Imagen, José Antonio García.